como una estrella que yo jamás pude alcanzar, y te alejaba más y más de la inmensidad. Estoy tan enamorado que no puedo creerlo, que estés a mi lado diciéndome te quiero, pensando en mi boca, acariciando mi pelo. No me lo creo. Y estoy tan enamorado que no puedo creerlo, que estés a mi lado diciéndome te quiero, pensando en mi boca, acariciando mi pelo. No me lo Pues sí, como te comento, tanto los bautizos, las comuniones, todas las fiestas que nos reuníamos, pues ahí es cuando todo el rato que escuchaba música, y pues eso, quiera o no, desde chico pues te se va quedando el sentir las ganas de bailar. Recuerdo mi madre que tiene un vídeo de un chico bailando en un bautizo y en el sótano con 3 años, ¿no? Me puso mi padre, me hizo un vídeo y empecé a cantar sus temas y sin saber hablar nada, pero haciendo los temas de ellos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Y pues siempre ha ido conmigo y ha saltado así. Buscando guayaba ando yo, que tenga sabor, que tenga mentón. Buscando guayaba ando yo, que tenga sabor, que tenga mentón. Y una gitana sarva y morena, y una gitana de trebujena. Y buscando guayaba ando yo, que tenga sabor, que tenga mentón. Pues Ana, siempre el fútbol ha ido ligado en mí, ¿no? Desde que nací, por algo decirlo, porque con 6 años empecé a jugar, ¿no? Pero la vida da muchas vueltas. Yo siempre la música, pues todavía más antes, ¿no? Con el grupo de mi padre, Anticompás, mi abuelo, mi tío abuelo, pues eso, la música siempre ha estado conmigo, ¿no? Y siempre la he escuchado y lo tendría yo ahí dentro, que hace menos de 2 años, pues nada más que me dieron el empujón, pues salió, ¿no? Y yo ya, pues, la primera vez que debuté en la cátedra de flamenco, pues ahí yo ya noté las sensaciones de que mi camino era la música y el fútbol, pues. Le agradezco mucho todas las amistades y todas las experiencias que he tenido, pero la música es mi vida. Quizás sea la primera vez que va a cantar en público. Lo va a hacer acompañado de su padre, Juan Carlos Montoya, y con la percusión de Kiki Utrera. Esta noche tenemos el gusto, la Cátedra de Flamencología de Utrera tiene el gusto de presentar en primicia a José Carlos Montoya.
Pues sí, fue una noche magnífica. Yo siempre lo he contado porque es curioso, porque vine de entrenar, ¿no? Yo no me esperaba nada. Yo ese verano pues cantaba, pero me cogió por sorpresa mi padre, porque yo no tenía pensado, ¿no?, el hecho de debutar ni de cantar, ni porque era algo que lo hacía yo por sentirme también bien, ¿no? Y pues me escuchó en el sótano y me preparó dos temas para cantarlo, ¿no? Pero yo creía que era para nada, porque él se sentía cómodo, ¿no?, al ver que cantaba, ¿no?, y él también echaba su ratito con su guitarra. Pero de la noche a la mañana vengo de entrenar un viernes, creo que fue, recuerdo, porque también me eché la rodilla abajo porque me lo hacía muy mal, y nada, y me dijo que debutaba a la noche siguiente en la cátedra, ¿no?, en un homenaje que se le daba a Bambino, ¿no? Pues fíjate tú qué susto me llevo primero, qué nervio, que de todo, ¿no? Y digo, bueno, pues venga, le eché valor, y pues fue una noche maravillosa. Yo ya, se cambió todos mis nervios en el momento, como te he comentado, que me subí, pues se me quitaron todos los nervios. Yo transmití lo que yo sentía, ¿no?, que era una pasión enorme, ¿no? Y pues fue una noche, el público respondió, porque lo que te pone en un sitio es el público, ¿no? Y al ver ese cariño del público, pues fue lo que a mí ya me quitó la venda, por así decirlo, de los ojos, y a seguir para adelante y seguir trabajando hasta aquí. Y seguir poquito a poco. Siempre ha sido esa idea, ¿no? Pues sí, a partir de esa noche pues comenzamos, ¿no?, a trabajar, ¿no?, a hacer más temas, ¿no?, a hacer versiones, ¿no?, de copla, de Ojos Verdes, me acuerdo de Dos Gardenias, pero todo lo hacíamos, como mi padre me decía, original, dándole un toque versionado, ¿no?, por rumba, todo muy distinto a lo mejor al flamenco que se hace ahora, ¿no?, muy distinto, con una voz diferente, y nada, ese era el toque que le queríamos dar. Empezamos a hacer varios bares, ¿no?, por aquí, por Utrera, algunos benéficos, siempre estábamos ahí a disposición. Y nada, y siempre viendo el cariño, ¿no?, la respuesta del público, pues seguíamos trabajando. Hicimos también de colmo, que fue la última actuación, como el romántico de la rumba, fue esa noche, ¿no?, de los mantones, que fue también la preferia, ¿no?, que para mí fue también maravilloso, ¿no?, que una preferia que se hacía allí en ese parque de Consolación, muy bonito, acogedor, y allí lo dimos todos también, y me acuerdo que dimos salto también, muy bonito que fue. Y nada, y fue una experiencia muy bonita como el romántico, y ya pues todo vino a raíz de un simple vídeo que es el que todos conocéis, ¿no?, de Buscando Guayaba, que una compañía llamó a las puertas de mi padre, porque yo no tenía contacto, no he tenido el contacto con la gente de la música, ¿no?, porque mi padre ha vivido desde que nació, ¿no?, en la música, y él es el que tenía todos los contactos, y recibió esa llamada de la compañía discográfica Brother Record y oficina DM Producciones, ¿no?, y nos llamó para ofrecernos ese gran proyecto, ¿no? Que tenga sabor, que tenga viento. Una guitarra salve momento.
suela. Mi niña tiene la cara morena, morena como la virgen de consolación estrella, morena como la vida, ahora con consolación estrella, morena como mi madre. Morena como mi madre. Mi niña tiene la cara, tiene la cara morena. Morena como la virgen de consolación. Morena como la virgen de consolación. Morena como la virgen de consolación. Sí, fue como, vamos, si el debut en la cátedra fue otro susto, esto fue un susto y medio y más, ¿no? Porque fue, ya ves tú, ¿no? Eso no me lo esperaba yo, ¿no? Y en menos de un año ha sido todo muy intenso y muy ligero, ¿no? Tanto en actuaciones como en, ya te digo, desde ese entrenamiento que hice, ¿no? Que ha ido todo muy intensamente, siempre con mucho trabajo, hay que decirlo, porque yo creo que todas las cosas llegan con trabajo, ¿no? Que es lo que las tardes esas que hemos echado en el sótano de mi casa, 2 horas diarias, 2 horas y media... corrigiendo voz, afinación, acordes, todo, eso tiene su recompensa, ¿no? Y pues sí, fue esa llamada que tuve, ¿no? Nos reunió allí en Sevilla, en su oficina, pues, y nos contó ese proyecto, ¿no? Que era un proyecto, la verdad, a nivel nacional e internacional, con música totalmente diferente a la que estaba haciendo, ¿no? Había hecho. Al principio fue, pero ¿cómo podamos hacer un disco así, ¿no? Ya para nosotros adentro, ¿no? Para afuera no, porque eso es una oportunidad que hombre, a día de hoy la música, Ana, como tú bien sabes, que te ofrezcan el grabar un disco, el hacer una producción, hacer una promoción aquí en Andalucía, España y fuera de España, pues eso es algo que no se puede dejar atrás, ¿no? Y lo que yo pienso es que la música es el único idioma que se habla en todo el mundo y da igual cantar una bulería que cantar un merengue, una salsa, lo que hay que hacer es transmitirlo con el corazón y darle tu corazón al público que es el que después te lo agradece, ¿no? Hay amor, forman parte de mi vida, por ser mi primer amor. Tengo un pañuelo de seda que me regaló mi amor, sorprendiéndome una tarde dentro de mi habitación. Como yo la quiero tanto, la llevo en mi corazón. Ella es parte de mí. Pues eso, a raíz de ser un disco totalmente latino, ¿no? Y con siempre el sello, la originalidad del disco es eso, el sello de ser andaluz y cantar cosas que cantan, canciones que cantan los dominicanos y lo que se lleva allí, ¿no? El son de allí, ¿no? Y esa es la originalidad del disco. Y nada, pues acorde con la comercialidad del disco, pues se puso ese nombre, ¿no? De Montoya, ¿no? Porque y además lo puso la compañía con idea de, si te das cuenta, es de dónde eres, de Utrera, de quién es, de los Montoya. Entonces esa D siempre está muy presente, ¿no? Entonces queda la D y Montoya por la familia y por el apellido y para mí es un orgullo el llevar ese apellido. Y nada, y así surge de Montoya y así van surgiendo este trabajo, ¿no? Y digo yo que poquito a poco va cogiendo su forma desde que empezó hace más de 7 meses ya, tanto en estudio como también ensayos con bailarinas, con profesores de canto, con dominicanos también que hay aquí afincados en Andalucía y en Sevilla, que se han pasado muchas horas conmigo, ¿no? Para darme los toques, los sones, los ritmos, porque eso también, que aunque tú lleves el ritmo, ¿no? De a lo mejor de la bulería, de la rumba, que también son muy parecidos a los latinos, pero también necesita tu ayuda también y su trabajo, ¿no? Y la verdad que ha sido para mí una experiencia inolvidable y con muchas ganas de poder compartir este trabajo y este con todos vosotros. Muévete bien, vente más cerca, quiero verte, tocar tu cuerpo ardiente. Bien, muévete bien. Imposible.
imposible detener la erupción. Al verte deseo llamar tu atención y siento que este aire me quema, igual que este sol golpeando la arena. Te pido que venga, que juegues conmigo, tu piel y mi piel, los dos cuerpos fundidos. Salgo en la noche al encuentro, persigo tu paso, en tu aroma me pierdo. Te prometo adentrarme en tus sueños y te prometo un amor que es eterno, un juego entre dos. Perdón, quiero enamorarte y hacerte el amor. Tu forma de andar al ritmo de latidos y esa mirada roba mis suspiros. Calmo estas ansias de amarte, tenerte muy cerca y poder susurrarte. Vente más cerca, quiero verte, tocar tu cuerpo ardiente. Pues nada, está muy contenta, ¿no?, de ver que un familiar, ¿no?, está también arrancando y creciendo, ¿no?, en el mundo de la música, que como te he comentado antes, la música es el único idioma que se habla en todo el mundo. Venimos también del flamenco, pero también hay que cantar una salsa, hay que cantar un merengue y también una bulería adaptada a una salsa, un bolero con sonido latino. Y nada, muy contenta, ¿no?, el ver que un familiar también está creciendo en el mundo de la música y va para arriba, ¿no? Y la verdad que muy contento está mi familia y me apoya mucho. Le llaman el juez y el escriba, que conocen sus años y su pena infinita. Señorita, el muchacho, el niño y el anciano, cuando vuelve del rezo o sale de visita, y al mirar sin anillo la nieve de su mar, el pueblo sobra. Le llama, señorita. Pues desde aquí muy contento, ¿no?, de cuando, porque la gira la vamos a iniciar ahora a mediados de septiembre, finales de septiembre, y cuando me comentaron, se pusieron en contacto con la compañía de que querían que viniera, ¿no?, a la Preferia de Utrera, pues ahí no, hay que decir que aunque empecemos más tarde la gira, pues no vamos a venir, ¿no? Yo, ese fue, vamos, fue una noticia que me alegró a mí todo, vamos, y yo eso lo tenía que hacer, ¿no? Y agradecerles de aquí al Ayuntamiento de Utrera y a todas las personas que han hecho posible que yo vaya a estar este 1 de septiembre aquí compartiendo mi disco y nada, desde aquí invitaros a todos los utreranos y a todos los telespectadores de Viter Televisión que el próximo 1 de septiembre os espero allí en la Plaza del Altozano, en la Preferia de Utrera, donde lo vamos a poner todo, baile, música, de todo, de sonido, luces, vaya a disfrutar mucho y yo con vosotros sobre todo. Muchísimas gracias y desde aquí invitaros a este concierto. Y digo yo.
dijiste quedar un día junto a la playa. Yo te diría, ay, qué chica tan linda. Eres mi vida y mi alegría. Contigo sueño de noche y día. Ay, qué chica tan linda. Yo, cuando te conocí, de ti me enamoré, de ti me sorprendí. Y digo yo, ey, ey, ey. Cuando te conocí, y digo yo, ey, ey, ey. De ti me sorprendí. Yo, pensando siempre en ti, dejándome querer, jugando al esconder. Y digo yo, ey, ey, ey. Cuando te conocí, y digo yo, ey, ey, ey. De ti me sorprendí. Y digo yo, ey, ey, ey. Cuando te conocí, y digo yo, ey, ey, ey. De ti me sorprendí. Y digo yo. Thank you.